Hola, oh, los dinosaurios, el videojuego. Vale, vamos a continuar, que voy a cargando. Lo que yo me abro aquí, pestañas y cosas. Ahí está. A ver, segunda isla. Buah, vale, vale, estábamos bien ya aquí, ¿eh? Jesús, estábamos bien aquí. Incuba con éxito un carnívoro. Tengo pasta. ¿Qué carnívoro? No, claro, es que la idea de esto era... Hay dos raptores nada más. Pensé que tenía tres. Ah, puedo sacar otro raptor. ¿Saco otro raptor? O espero a tenerlo de mejor calidad. Estaba buscando a lo mejor algún raptor de mejor calidad. Pero sí, raptor. Vamos a buscar. No tengo esto, ¿no? Vale, no tengo esto. Vale, ahí va el parquito. ¡Ay, es verdad! Espérame un segundo. Porque el otro día no lo hice. Y quiero hacerlo. Que es venir aquí, cambiarle el nombre a este y ponerle Piecito. Hala, ya tenemos a Piecito. Bien, Piecito. Obviamente, ¿no? Hay que... Es un Piecito, tío. Vale, ¿qué más bichos tenía yo aquí? Este casi aquí. Super Forever Alone. ¿Está intentando escapar? No está intentando escapar. Vale, tenemos a ese. Y los otros dos que los volví a perder. Aquí. Vale. Tino, ni, no, ni. Ahí está. Y estos tienen comida. Bastante puta madre. Te dejo de fondo. Ok, yo te abro ahora también. A ver. Ya. Arreglado. ¿Qué coño? No sé, se me ha quedado metido esto. Vale. A ver. Cuando vuelvan, tengo que hacer incuba un deste. Llega a ingresos. Va, esto lo hacemos ya. Esto lo hacemos ya de ya. ¡Y! ¡Sí! Están hablando. Vale, el tema es quitar a este de aquí. Pero es que, claro, tampoco tengo mucho espacio para hacer tres. Una sola de raptors y otra de otros carnívoros, supongo. Y esta full herbívoros. Nada, o sea, de momento se queda ahí, ¿vale? ¿Ya viene el helicóptero? Bien. Estamos a punto para la siguiente isla, ¿eh? Vale, a ver. De calidad 1. Calidad 1, tío. Qué pocho, ¿eh? Bueno.
Vamos a sacarlo igual. ¿Tengo mejoras? ¿Mejora de edificio? ¿Mejora eléctrica? ¿Mejora tal? Supongo que podría mejorar esto un poco, ¿no? Gasto de mantenimiento reducido. Pa'lante. Gano más pasta. Mejor. Vale. Solo puedo investigar una por vez, así que no pasa nada. En cuanto estén los fósiles, saco otro raptor, ¿eh? ¿Puedo ponerle al raptor modificar genoma y sacarlo super cheto? Es que esto le baja la viabilidad, no me interesa. No. Ataque. Ataque. Tengo varios huecos de ataque. ¿Puedo ponerle dos veces? Cuidado, ¿eh? Bueno, de momento lo dejo así. Pero para el otro a lo mejor me interesa. Tenemos que sacar a este también, ¿eh? ¿77? Pues venga. En cuanto tenga ese, esto va a subir más rápido. Y ya estaría. Habría que ir a buscar algún otro bicho diferente. Uy. Tengo una nueva oportunidad con la división de ciencia. Espero que te interese, porque debería. Perfecto, pues algún herbívoro, ¿eh? Algún herbívoro que no tenga estaría bien. Tu reputación con la división de ciencia es impresionante. Herbívoro nuevo, ¿eh? Ankylosaurus. Vamos para allá, a ver si sale. Si sale el Ankylosaurus, pues completamos esa y tenemos un herbívoro nuevo. ¿Esto cómo va? ¿Investigado? Vale, todavía le queda un poco. Es que claro, una vez tienes este parque ya más o menos estable, cambiar es un poco... O sea, podría ampliarlo. O reducir este para tres raptores, yo creo que con poquito espacio va bien. Y hacer otra cerca aquí. Pero claro. Tenemos esta zona aquí para meter a la zona de enfermería, como yo la llamo. Por si me traen a gente. A ver si me traen a gente, tío. Estaría guay. Algún que otro dinosauriete. Mira este cómo se baña aquí. Tomo o no. Bueno. Ya está. Loco, lo que tarda, ¿eh? Claro, es que en la... no puedo hacer mejoras, porque aquí no puedo, por mucho que quiera. Bueno, puedo ponerle cosas para los visitantes, eso sí es verdad. Tengo restaurante, tienda de regalos, tienda de ropa, hotel. Investigación completada, vale. Vamos a poner otra investigación. Siguiente nivel, ¿eh? Pa'lante. Así gano más pasta, tío. Vale, vamos a ver si le puedo poner visitantes. Refugio hay, tienda de regalos hay, de comida hay, de ropa. Baños, vale, baños estaría interesting ponerles, ¿eh? No cabe aquí. Tío, ¿no cabe el baño? ¿En serio? ¿Es por la pendiente? La madre que lo parió. Aquí cabe, ¿eh? Ahí lo mando. Un baño, yo qué sé. Más que nada para que estén happy si vengan. Esto está bajando, tío. Loco. Y vale, estación, tal. Ya no les puedo poner nada más nuevo. Paisajes. Y listo. Bueno. Así se queda. El precio de esto está bien. Está bien. Compras. Vale.
Hola de nuevo. Parece que la expedición fue un éxito. Vale. No me han dado el nuevo, pero bueno. Vas a extraer y de este. Alta, ¿eh? Ni tan mal. Vamos a enviarlo otra vez. Que es que quiero otro herbívoro nuevo, tío. Mira este. Anquilosaurus. Aquí hay más posibilidades porque son dos. ¡Eh! Necesita reabastecerse el qué. ¿Esto? Vale, vamos con el coche. Aéreo. Quitarse, coño. Ah, la puerta estaba en el otro lado, es verdad. Ya tenemos al raptor, ¿eh? ¡Que os quitéis! Bien hecho. Podremos entregar los dinosaurios incubados a su nuevo hogar y cerrar este contrato. Vale. Reabastecidos. ¿Puedo reabastecer lo de los... lo de los otros, eh? Es que es divertido ir con el coche, loco, está guapo. Me da la sensación de que va como medio a tirones, ¿no? Control recuperado. Va a soltar a este. Gracias por ayudar a crear entretenimiento. Mira cómo viene a atacar, ¿eh? Corre coche, que nos revienta. Mira una cabra, ahí está por ella. Aviso, sabotaje en curso. Enfermedad contraída. Quisiera acusar a alguna de las demás divisiones de sabotear nuestro trabajo, pero tengo mis sospechas. ¿En serio? Sabotaje, tío. Loco. Me han saboteado. Otra división, pero, tío, ¿de qué van? Enhorabuena. Tu investigación nos ha dado un nuevo artículo. Tu investigación nos ha dado un nuevo artículo, dice. Joder, la caída de la bala, tío. Joder. Venga, conduce. ¿Vale? Arreglado. ¿No quedan fondos? Intoxicación por helechos en el parque. ¿No quedan fondos? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Corre, cojones! No corre, ¿eh? Vehículo de guardas bajo ataque. Que sí. Por eso me quiero ir. ¡Hala! Ya está. Vale, esto solucionado. Tacata, ¿qué había pasado? A ver, hay cosas aquí. ¿Qué es esto? Ah, fósiles. Vale. ¡Eh! Anquilosaurio. ¡Pum! Fuera. ¡Pum! Vender. Vale, aquí deberíamos de tener... esto ya puesto. Era esto. Sí, mejora el edificio. Y puedo mejorar. Protección contra apagones.
Espacio de inventario. Permite guardar un fósil o mineral más en todas las islas. Casi que ni guardo, ¿sabes? Prácticamente los veo y los tal, pero bueno, vamos a dejarlo así. Antiapagones, tío. Venga, antiapagones. Por si acaso. ¿Te gustaría tener aún más trabajo? ¿Qué te parece un nuevo contrato, eh? Pues sí, loco. Usa un equipo de transporte, la UCA, para vender al menos un espécimen de Edmontosaurio. Vale. Esto está súper alta. Hay que mejorar la reputación con el resto, eh. Vale. Edmontosaurio era el este. Era el carnívoro aquel, ¿no? O estoy yo fumado. Pues está, tío. ¿Lo coño está? A lo mejor no se llamaba así, ¿eh? No. Uy, míralo como mira la esta. Ah, claro, este es el que nos trajeron. True. ¿Puede que sea herbívoro? Ah, es el herbívoro. Vale. Vamos a incubarlo. Y lo vendo, aunque pierda un poco, pero para hacer la misión, pues gano al final, ¿no? Debería de hacer misiones. Misiones no, ¿cómo era? Contratos. Nuevo contrato, sí. Con esta gente. No sé si estás libre, pero este contrato parece demasiado bueno para... Dos dinosaurios nuevos, bueno, vale. Igual exagero. Pero aún así, no pierdes nada por echarle un ojo. Suelta a dinosaurios y ya está. Vale. Suelta a dos dinosaurios. Hago otro cercado aquí. Solo para los raptores. Habría que ver si me cabe, ¿sabes? También, esa es otra. Sería aprovechar de aquí. No, es muy pequeño, tío. Tiene que ser más abajo. Con las cosas haciéndose. Espérate, a ver. No sé si va a ser muy chiquitito, ¿eh? Yo espero que esto sirva. Vale, a ver. Antes que nada, necesito más electricidad. ¿No? ¿Me sobra uno? ¿Dónde están las estas de electricidad? Central eléctrica pequeña. Pero si esta está full aquí funcionando, tío. What the fuck. Es porque no tengo esto. Puede ser. No, tú no. Quita. Tú. Es porque hace falta una de estas. ¿No? Ah, sí. Sí. Era por eso. Vale. Ya está abastecido. 30, 1.
Cero. Vale, tengo electricidad. A ver, hay que soltar a este. Y luego venderlo sobre la marcha. Ver cómo va esto. Casi está. Fósiles. Claro, han venido fósiles, pero los he quitado y no he mandado otra expedición. Este es nuevo, ¿eh? Vámonos. Vale. Ahora tendría que pillar esto. Dice, suelo de dinosaurio, vender dinosaurio de montosaurio. Vale, ok. Añadir tarea. Sobar al edmontosaurio. ¿Qué es este, verdad? Sí. Solicitud recibida. Que lo soben, luego lo vendo y ya está. Básicamente. ¿Qué más? Ah, vale. Esto, a ver. A ver si puedo, ¿sabes? No cabe, es muy grande. ¿Qué dices, loco? ¿Ni aquí cabe? Liada, ¿eh? Buah, liada. Joder. ¿Puedo poner esto primero? En plan... Es que no me cabe otra cerca, ¿eh? O sea, otra de estas no me va a caber. ¿Qué dices, loco? Pues se van a quedar... Se van a quedar así. Hombre, a ver. Puedo sacarlos y cada vez que los saque transportarlos con el helicóptero. Pero eso es un coñazo de la hostia, ¿eh? Sí, véndelo. Vamos a recoger el activo. Buah, no sé. No he aprovechado el espacio bien. Podría remodelarlo todo realmente. O dejarlo así ya cuando esté en la tercera isla, ¿sabes? Que por cierto... No puedo todavía, ¿no? ¿Qué me pide? Necesita Isla Pena. Isla Pena. ¿Esta es la tercera? Necesita Isla Muerta, que es donde estoy. O sea, que esta es la tercera. Buena idea, tío. Doctora Dual habla con otro contrato. Échale un vistazo. Un dinosaurio luchando. Luchando va a ser difícil, ¿eh? ¿Cómo hago que se peleen? Sabía que eras la persona indicada para esta tarea. Grande. Vale. ¿Cómo hago que se peleen? Hay que esperar a que se peleen. Esto es nuevo, ¿eh? Vale. Este es el nuevo, pero hay que sacar más de este, porque si no, no lo voy a poder sacar. ¿Eras tú? No. ¿Dónde era? ¿Dónde era, tío, el chiquitín ese? Que era uno solo. ¿Este era? No, este es otro, ¿eh? Voy a por él. Ah, no, era este. Vale, pero como no es traído, no tengo ninguno. Vale, ok, ok. Vamos aquí. Aquí no. Vamos aquí. Contratos. Nuevo contrato. Solicitar de ti. Hola, toca nuevo contrato. Vale. Easy peasy.
20.000. Mira tú dónde estoy, ¿sabes? Genial, pues nada, vamos a investigar más cosas. Edificios. Centro de investigación es necesario, 2. Monorail transporte. 2 millones. Tengo pasta, voy a hacerlo. Pero 2 millonacos, tela, ¿eh? Podría sacar a este. No sé si se va a liar teniendo a este. Info no tengo. Vale, vamos a sacarlo porque quiero verlo. Y a ver si no se pelean ni nada. ¿Estos cómo están? Están de puta madre. Pradera tienen poquito. Les subiría un poquito de pradera para que no se pongan tensos si acaso, ¿eh? ¿Pradera es esto? Pradera. Ahí tienen pradera. Hala. ¿Esta música? ¿Eh? ¿Pelea? ¿Luchando? Vale. Está luchando, espérate tú. ¿Dónde está el coche? Pum. Nuevo, no. Esto, tú. Añadir tarea. Venirse. Es que se asusta, tío. Vale, espérate. Vamos a conducirlo, vamos a intentar ir. ¡Hostia! ¡Ay, que no es por aquí, loco! ¡Ay, que no me sé los caminos, loco! Por favor, ¿eh? Tiene que ser luchando. Se está comiendo. Claro, que se peleen entre ellos va a ser difícil, ¿eh? Porque a este le tienen miedo. Nah, me voy. Entre los raptores no se van a pelear. Y a este le tienen miedo. O sea, le plantan cara, pero se piran. Entonces no lo van a... O sea, no se van a pelear en plan bien. Así que, putada. Vale, foto luchando. Ganar, esto está casi, debería. Y fósiles que acabamos de traer. Calidad alta, mejor. Vale. Si podemos sacar un bicho nuevo aquí. A ver si está el... Este se pelea con algún raptor. Puede ser que se pelee con algún raptor. A ver. Y esto por acá. Que he tabulado un segundo. Debería subirle el precio. O cambiar esto. Gafa de visión nocturna. Vamos a poner las gafas de visión nocturna y vamos a subirle pastita. Pues, todavía sigo ganando, ¿eh? Vale, ya está bajando, entonces. 3.300. Vale, ahí. 47 pavos. Fucking go. Una gafa de visión nocturna, ¿eh? Y vamos a cambiar aquí la ropa. Dinomono. ¿6.000, 7.300, 8.000, 9, 10? Madre mía, super. ¿No baja esto? ¿11? Ahí. Mucha gente cree que el dinero equivale a seguridad. Y arreglado. Razón, bien hecho. A la primerísima.
¿Y qué tengo aquí? Dinoplato. Dinobanquete. Vamos a darlo en dinoplato. Está bien, bueno. Suelta un dinosaurio. En cuanto esté este, lo soltamos. Mira. Ya lo tenemos, ya. Has estado genial con ese contrato. A ver cómo es, ¿eh? Este dinosaurio, el Dilophosaurio, carece de visión binocular frontal, un rasgo común a casi todos los depredadores, de modo que cazaba con el olfato, y ahora muchos depredadores dependen también de dicho sentido. Vale, socialización baja, pero es suficiente. Bosque tiene poco, habría que ponerle un poquito más para que no se ponga tenso en tal caso. Consejo, acepta este contrato. Asegúrate más de que no mueran más de 6 visitantes por carnívoro en 4 minutos, ¿vale? Bueno, eso es que uno va a escapar, ¿no? Míralo como... ¡Hostia! Vale, vamos a ponerle un pelín más de bosque. Un pelín más. Ahí está. Arreglado. No sé si se peleará el Dilophosaurus con los otros, la verdad. Tenemos esta estación de monorraíl. Madre. Pero esto, ¿dónde lo encajo? Esto lo debería enlazar con... como si fuera una llegada por aquí extra. Bueno, vamos a dejarlo de momento. La he investigado porque yo qué sé. Para tenerlo. Y vamos a seguir mejorando los edificios, ¿eh? Tenemos al bicho nuevo. Míralo. 50%, ¿eh? Lo saco. ¿Cómo voy con esto? Vale, esto lo vamos a hacer. Fotografía de un dinosaurio luchando. A no ser que el Dilophosaurio no se pelee con uno de los raptores, me parece a mí que... chunga la cosa, ¿eh? Estos están en manada, es que están a gusto. ¿Le va a robar? ¿Le quiere robar la comida? No se pelea este ni nada, ¿eh? Pasa un culo. Pues nada. Vamos a por otro contrato. Siempre estoy buscando formas de mejorar la seguridad del lugar. Y creo que este nuevo contrato nos sería útil. Considéralo. Haz que cualquier dinosaurio tenga 2 victorias en combate. No puedo hasta 2 minutos. Joder, tío. Aumenta la reputación en seguridad completando contratos de seguridad. Vaya. Aumenta la reputación en entretenimiento completando contratos. Wow. Wow. Pues nada. Hay que esperar. Es que se peleen, tío. ¿Cómo hago que se peleen? Si es que no se están peleando. Puede incubar otros carnívoros y tal, pero... saco un ceratosaurio aquí a ver si se lía parda. Vamos a sacarlo, tío. Que sea lo que sea. Y esto, nada, esto todavía nada. Perfecto. A ver si tengo algún carnívoro que no haya sacado. Dilophosaurio, Raptor y Ceratosaurio. Voy a buscar Ceratosaurio porque está al 98. Debería de sacarlo ya a 100 y ya dejarlo en 100. La próxima isla voy a intentar... ¿Sois bobos? Ordenarla mejor porque está un poquito caos, ¿eh?
El problema es que no me dan pasta suficiente al principio, así que... ¿Se van a escapar? No. Esto se va a completar ya. En pánico. Le tienen miedo a este, ¿no? Bueno, tú verás el ceratosaurio cuando salga. Se van a liar. Se van a pelear que flipas. ¡Hostia! Pensé que era más pequeño, ¿eh? Bastante grande. Eso es lo que me gusta de ti. Obtienes resultados. Recompensa por reputación. A la división de entretenimiento de Isla Muerta le va de maravilla gracias a ti. Te vas a llevar una recompensa y todo. Población 1. Vale. Grupo social 3 a 10. Nasutoceratops, de la familia de los ceratópsidos. Tiene cuernos sobre los ojos que se asemejan a los de los animales bovinos actuales. Y de entorno está todo bien. Socialización baja, ¿eh? La supervivencia del más apto tiene su momento, pero no sé yo si este es el indicado. Hay que sacarle otro, ¿eh? Hay que sacarle otro ya. Poca salud. ¿Quién está pocho? ¡Eh! ¡No! Se estaban peleando, tío. No los vi, no me di cuenta. A ver que curen a este. Curar. Curar. Vale. Se estaban peleando y no me di cuenta, tío. Es difícil, ¿eh? Estar pendiente y qué tal. Te va a estar ya. Tú verás. Espero que se peleen los dos grandes. ¡Hostia! En pánico. Me tiene miedo. Pues yo estoy curando, bicho tonto. Vale, están bien, ¿eh? En pánico. Vagando en pánico. Mira al alfa como... ¿Vale? Detalle de la fotografía. Dinosaurio, composición, tal, no sé qué, enviar. Pero ahórrate los selfies. No puedo vender fotos en las que te estén devorando. ¿Ja? A decir verdad. No puedo vender fotos en las que te estén devorando. Y sea, a decir verdad. Agüita, ¿eh? Vale, no me ha servido esa. Pensé que se estaba peleando con los raptores. Pero no pudo. Creo que con este va a haber más probabilidad, ¿eh? ¿Y el otro? Sigue solitario. ¡No! ¿En serio, tío? Se va a querer escapar este en brevas, ¿eh? ¡Epa! Este contrato parece interesante. Para mí, al menos. ¿Qué opinas? Es que baja entretenimiento. Yo ya tengo ciencia bastante subida. Vamos a rechazarlo, ¿eh? Dos expediciones a yacimiento. No, no, no. Quiero subir este. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un ceratosaurio. Se va a querer escapar, ¿eh?
De resto está bien, solo que está solitario. Poca salud. ¿Quién? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Pelea! Vale, vale, no voy a llegar a la pelea, ¿eh? Joder. Que sí, que ya lo sé, ya voy. Venga, coche. Madre mía, la gente. ¿Llegaré? Dinosaurio sin vida. Pero, tío, me lo han matado. ¿Valdrá esto? Penalización por repetir repetición de especies, tío. Me puedo descartar. ¿Quién es el que está bajo de salud? Este. ¡Hostia! Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, claramente aquellos dos se pelean. Pero no me sirve de mucho. Ir a combate. Espérate, espérate. Sé que hay que hacer malabarismos, lo entiendo. Todos lo entendemos. Bueno, puede que Claire no, pero lo que quiero decir es que tienes que dar espacio a tus dinosaurios. Y este pequeño cercado no basta. Que sí, loco. Pues dame otra isla, que este es pequeñito. Coño, ya lo sé, poca salud. Ya voy, ya voy. Aguantad, eh. Vale. Sonado sincero, porque esa era mi intención. Misión cumplida. ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha cargado? Buah, se lo ha cargado al otro, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Pero, tío, te has cargado al que... al que... De verdad. Pues nada. Habría que separar a los raptores. Supongo. No, espérate. Es que estos están bien. Poner a estos es chungo. Sería o hacerlo más grande y separarlo o algo. Podría separarlo, supongo. No sé. Tormenta entrante, vale. No tengo... no tengo nada. Me interesa esto, tío. Te traigo un contrato que está recién salido del horno. Vale. Aumento total de visitas, nuevo contrato, no puedo pedir. Vale, pues nada, pues ya estaría. Ahí va todo el mundo a los refugios.
Alerta de tormenta, ya, ya lo sé, ya. Ahora sería yo pillar un coche. Y prepararme para todo lo que se vaya al carajo y ir reparándolo ya está. ¡Corred, coño! La tormenta ha dañado. Ah, pues mira, pum, reparado. Aguantarme así y ya está, hasta que pase. ¿Qué pasa? No caben aquí. Cobertura de refugio del parque, 98%. 100%. Le rogamos que busquen un refugio seguro hasta que revisan. ¿Son bobos estos o qué? ¿Son tontos o qué pasa? Vete para adentro. Claro, es que eres bobo. Sobre la marcha, vamos reparando. Hostia, no sabes nada tú, ¿eh? Notaron que no había electricidad y enseguida, tío. Increíble. Qué perra, tío. Vale, ¿dónde vas? Falta pradera. Cálmate, cálmate, te me calmas, crack. Tú, párate, coche. Se va a escapar, ¿eh? Vale, ¿cómo lo cedo, eh? Tío, no le estoy dando, what the fuck. ¿Eso no los duerme? Bueno, a ver, está este solo, así que no pasa nada. Vamos a añadir tarea. Que sube a este. Vale, tiene poca pradera. ¡Hostia! ¿Se ha escapado otro? ¿Por qué se ha escapado? Ah, porque está solo. Es verdad. Vale, vale, espérate. Madre, madre. Se me ha liado, Tú, sí. Que me dejes en paz, compañera, crack. Vale, a ver. Tú, equipo este. Añadir tarea, repárame esto. Vale. Que me soba estos dos. Se van a pelear. ¿Sois idiotas? Vale, los han sobado, los han sobado, genial. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Reparar? ¿Qué? Ah, reparar, lol. Vale, que reparan esto y luego reparan lo otro, ¿no? Genial. Vale, ¿están sobando los dos? Duérmelo ya, loco. Vale, han dormido, genial. Ahora, equipo de transporte. Envíame a este. Aquí de nuevo. Y tú, suéltalo.
Para que esté, para que no se escape. Todos refugios abiertos, que sí, ya lo sé. Señoras y señores, lamentamos los inconvenientes que hayan podido experimentar. Van a flipar cuando vean a uno de estos aquí sobándose. Equipo de transporte, este aquí dentro. Vale. Y aquí hay que añadirle pradera a este bicho, ¿eh? Porque se pone tenso, así que... A ver si los raptores no se ponen tensos con la pradera. También esas otras, ¿sabes? Activo en tránsito. No sé si valdrá con esto, ¿eh? Va a mirar el raptor. Pantano, pradera. Vale. Vale, este va a entrar aquí. Este está solitario. Pero en cuanto llegue el otro va a estar tranquilo, en teoría. Esto hay que... volverlo a reabastecer, ¿eh? Confirmando entrega de activos. En marcha para reabastecer. Vale. ¿Solitario? Ah, grupo social 3. La madre que lo parió, tío, en serio. Pensé que eran 2. Joder. Espero que se aguanten un poquito en lo que sale el otro, ¿eh? Este está sobando, este está... bueno, buscando agua también. Voy a dar este contrato por cerrado. Excelente. Ole, arreglado. Vale, ¿y este cómo está? Falta pradera. Pero hijo mío. Más pradera, loco. Sé qué hacer, tío. Joder. De momento lo voy a sobar, ¿eh? Tarea recibida. Sóbalo. Y voy a ampliarles un poco el cercado, supongo. No, esto es una puerta. No, Chris, coño. Tú. Tú. Sabotaje en curso. Loco con sabotaje en curso, ¿eh? La madre que los parió. Míralo cómo está rompiendo, ¿eh? ¿Enlazó esto? Está enlazado, vale. Si esto está enlazado, puedo pillar tú, ¿no? La de demoler. Oye, cógela. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Ah, es verdad, la enfermedad. ¿Quién está enfermo? ¡Oh, mira! Pero hijo mío, es que me cago en su vieja, ¿eh? Equipo. Añadir tarea. Reparar. Tú. Añadir tarea. Sobar a este. Todo el mundo a los refugios, ¿eh? Vale. Este está enfermo, ¿eh? Habría que pillar esto. Equipo 2. No, este es el equipo 2, vale. Añadir tarea. Curar. Vale. Ya te está sobando.
pilla tú, transporta de aquí a aquí. Vale, vale. Cerrar. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, ¿eh? Vale, ahora este lo llevan para aquí. Estos dos están juntos y con el otro ya es el tercero. Ya debería estar bien, ¿sabes? Que curen a este. Vale, está curado. Y ahora en cuanto el otro llegue estaría listo. Vale. Pradera. Tema pradera para este pavo. Se pone tenso, tío, si no tiene espacio el notas. En el otro parque estaban bien. No sé. Los velociraptores. Pradera, tienen un montón. Vale. ¿Y tú cómo estás? Pradera, vale, ya pradera estás bien. Perfecto. Pues habría que despertarte a ti. Vamos a coger. No. Tú. Añadir transporte. De aquí a aquí. Vale, en cuanto dejen a este, deberían de estar estos tranquilos. Nada de solitario. Espero, la verdad. Vale, he ampliado un cachito más aquí. Está bien. Vale, tener un par de bichos. Lo que voy a poner es un punto de... ¿Esto qué es? Restaurante de comida rápida. Esto no está, ¿no? Ah, no, tienda de juguetes. Es nuevo. Interesante. Vale, no, paisaje no. ¿Dónde era, tío? Esto quería. Ah, pero no puedo ponerlo, el mirador. Estaría guay el mirador. Vamos a aprenderlo. Vale. Sueltan a este bicho ahí. ¿Te sigue enfermo? Pero loco. Tengo algo nuevo que deberías ver. Que se ponen enfermos enseguida. Me están saboteando. Construye, conecta y abastece electricidad a la estación de monorraíl. Que no, loca. Que no. Que quiero hacer entretenimiento ahora mismo. Atacándola. Transporte de activo completado. Está esto a punto, ¿eh? Vamos a ver. Porque yo de verdad que me estoy volviendo loco. A ver. Primero, tú. Añadir tarea. Curar a este pavo. ¿Se ha calmado? Se ha calmado, ¿eh? Ya están contentos, ya. Vale. Vale. No vas a romper la valla, te vamos a curar y ya está. Vale, gente, me he equivocado. Podéis salir, podéis salir. Solicitar contrato de este pavo, que estamos a punto, ¿eh? Parece que hay otro contrato que puede merecer tu atención. Vale. De 3 estrellas durante 3 minutos. No tengo 3 estrellas todavía, así que... complicado. Habría que sacar algún bicho. ¿Saco otro raptor? Los raptores me suben un montón. Tener 3 raptores, 4 raptores a lo mejor está de puta madre. Voy a intentar sacar uno con más puntuación. Hostia, hacen falta más centros de expedición. Vaya. Va a buscar raptor. Por cierto, han venido. Sí, han venido. Lo saco al tope ya, ¿eh? Lo saco al tope al ceratosaurio. Lo tendríamos ya al 100% siempre. Genial. Vale, estos están tranquilos ya. Tienen su pradera, tienen sus historias. Madre mía, tío. Estos están bien, parece. Vale. En cuanto vuelva con lo de los raptores, saco otro raptor para que me suba el porcentaje. Y aquí tengo algún
¿Alguno nuevo que no haya sacado? No, ¿verdad? No. Podría sacar otro Draco. Porque hay dos. ¿El Draco cuánto me da? ¿Se ven los puntos aquí? No, ¿verdad? Hombre, es que lo más sensato sería sacar... carnívoros. Voy a sacar un ceratosaurio al 100%. Que total... ¿Puedo modificarle...? Espérate. Porque ya le modificamos esto. Está a punto, ¿eh? Está al 99 de ataque. Era 103 o 108 en la anterior, ¿eh? En la otra isla. Bueno. Va a incubarlo el 100%. Saco dos ceratosaurios. Que no creo que se líe mucho. Tres raptores. Sacaría otro raptor. Y eso, con eso ya espero que le suba la puntuación, la verdad. Puntuación de las instalaciones. Vamos a poner la esta de juguetes. Visitantes. Que esto es nuevo. Pues que no me cabe nada, tío. Está todo mal puesto. Ahí mismo. Ahí tenemos más cosillas para que la gente vaya a comprar. Aquí no va ni Peter, ¿eh? Va súper poca peña. A ver, es normal. Está todo el mundo donde la chicha realmente. 22, vale, va lento, ¿eh? Debería de seguir sacando investigación de esta. Fósiles, eso está a tope. Puedo sacar cosas nuevas de estas. Genomas o genes o como se llamen. Pero no hay ninguno de ataque, ¿no? No. Están bloqueados los de ataque. De momento se va a quedar así. Enfermedades las tengo todas controladas. Cercas, estoy mirando esto. Le queda un minuto y le queda nada ya. Esto está ok. Sería esto entonces. Mejora eléctrica. Las vale. Cifras no mienten y las tuyas son excepcionales. Ya lo sé, loca. Soy el putísimo Amux. Vale, ha venido el de los raptores. ¿Me traes un fósil de raptor bueno? 120. De 2. Y de 1. Plataforma de mirador, vale. Vamos a poner un mirador por aquí. Yo diría, ¿eh? Rotar sería X ahí. Puedo ponerlo al revés, tío. Es que claro. No va a venir nadie aquí, ¿eh? Sería poner otro de estos en tal caso. Más que un mirador. Limitación de construcción, pero tío, que no me cabe nada. Es que es horrible esto, ¿eh? Pues nada, pues F. Sería reubicar esto bien, pero sería un poco liada porque los dinosaurios se van a salir. Nada, desisto de modificar mucho esta isla. De momento se va a quedar así. A ver, contrato. Este está un poco tal. Vamos a nuevo contrato de esta gente. Oye, soy tu colega Isaac. Tengo algo para ti. Y con algo me refiero a una oferta para que hagas algo por mí. Suena bien, ¿verdad? Mantén recuento de visitantes. Todavía está abajo, ¿eh? Hay que subirlo más. No nos entretengamos en los detalles. Si tenemos todo en cuenta, se trata de un buen contrato. Que te calles.
Que no me interesa tu contrato tuyo. Quiero subir a estos dos, que son los que tengo ahí a punto de caramelo. Sobre todo a este, que le queda nada. Pero las dos que me dan, joder, loco. Vale, ya está la tienda de tal, sí. Vender Dino Peluche. A 25. A gusto. ¿Está el Ceratosaurio? Let's go. Ceratosaurio Donete. Está casi a 3 estrellas, eh. Casi a 3 estrellas, tío. Vale. Este está bien. El tema va a ser poner otra esta de cabras. De comida para ellos. Ponerlo por aquí. Vale. Investigación completada. Vale. Puedo seguir subiendo esta. O las otras. Centro de fósiles. Es que me da igual ahora mismo eso, eh. Velocidad de recarga del guarda. Mira, vamos a mejorar esto porque se me está liando un poco. Para que vaya más rapidillo. Es que es eso, sería cambiar esto un poco. Sería... A ver. Poner la puerta aquí. Por ejemplo, cargarme esta. Claro, la coña es sacar esto más recto. Vale, voy a cargar esto por un momento. Vale. Y aquí metemos de aquí a aquí. Esto así más o menos. Vale. Me cargo esto. Vale. Y ahora sería meter aquí. Uy, espérate. Ah, esto no es, coño. Es un centro de... Estaba bien ahí, ¿eh? Hay un punto aquí en el que se pone, así que déjate de historia, juego. ¿Obstruido? ¿Obstruido por qué? ¡Hostia! ¿Qué tal, tío? La buena suscripción. Suscripción. Vale, sería dormir. Es porque está el dinosaurio en medio, ¿verdad? Recibido. Si lo duermo. Vale, 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 ya entiendo. Joder, qué puto coñazo, ¿eh? Limitación de terreno. Vale, se ha pirado el solo, ¿eh? La idea era esto, para que cubra todo este lado y este lado.
Esa era la idea. Vamos a ver si funcha o no. Y me he sobado un dinosaurio por la cara, ¿eh? Vale. Ya se pone la cosa a cuesta arriba, ¿eh? Esto ha bajado, claro, porque no está esto. Este está sobando. Quiero sacar un raptor. No hay raptores. Vamos a sacar un raptor, ¿eh? ¿A qué porcentaje los tengo? 81, ¿eh? Están bastante bien. Vamos a incubar. ¿Ves? Esto es. Te cogen todo el campo, que es lo que yo quería, completo. Vale, genial. Tío, quiero ver esto, loco. Ahí, ven todo la zona, perfecto. Vamos a despertar a este, supongo. Hay 1, 2, 3, 4, no. Ah, hay 2 ceratosaurios, es verdad. 3 raptores y 2 ceratos. Vale, vamos a sacar a despertarlo. Sería tú, no, tú, transporte. Un poco absurdo, ¿eh? Debería de haber una opción de despertar, pero... pero no. Vamos a meterle aquí un poquitito de bosque. Poquitín. Y un pelín de agua. No me deja, ¿no? Por el terreno. Bueno, más o menos. De agua y tal, creo que van bien ellos. Bosque bien, pantano. Socialización bien. Bueno, socialización, ojo, ¿eh? ¿Cuántos raptores? Hasta 6. Hasta 6 raptores. Así que ten cuidado, Chris. No metas mucha gente. Agua bien, pradera, comodidad. Bastante puta madre. Este tiene poca pradera, ¿eh? Están muy justos de pradera. Me han avisado de que hay un nuevo contrato que creo que sería beneficioso para la división de ciencia. Vale. No te pido lealtad. Esto también te beneficia. Baja seguridad, así que sí. Aplica la mejora. Gastos de mantenimiento reducidos. Central eléctrica pequeña. Las propias instalaciones son como ya la tengo, creo. Ah, no, aplícala. Vale, vamos a meterle praderita. Para que no se pongan tensos. Vale, estaban bajos de pradera y ahora están un pelín mayor. Vale, perfecto. Mientras estén dentro del rango, durmiendo. Si te acaban de transportar. Ok. La acaban de transportar literalmente. Que estaba sobando y se vuelve a sobar. Vale, ¿ves? Así tienen dos lados por donde ver, supongo. Está casi, casi al 3, ¿eh? Yo creo que sacando el otro raptor y sacando algún bicho más de estos. Venga, vamos a sacar un draco. Y me dijo aplicar la de electricidad. Espacio de mejora. Protección contra apagones. Protección contra apagones 2. Reducción. A ver, ¿cuál me dijo? Reducción 1. Pum. Y protección contra apagones 2. Por ejemplo. Mantenimiento reducido. Ah, mantenimiento reducido. Central eléctrica pequeña. Gasto de mantenimiento reducido 1. Vale, vale, ok. Ya está. Bien hecho con lo de ampliar las instalaciones y construir esos edificios. Perfecto. Quiero ponerle protección contra apagones. Porque creo que va a ser bastante clave. Protección contra apagones y producción mejora. Va a tener la producción de electricidad total, central. Vale, arreglado. Ah, sí, sí. ¿Qué ha traído? ¡Ah, este! Un Dracorex para adentro. Tema Dracorex. Tenemos tres. Tres triceratops, que no son triceratops. Un piecito, que el piecito pues ha quedado ahí, solo.
Juego con el Striumimus este, que no me sale el nombre. Y otro raptor. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un Dracorex al parque. Un Dracorex y un Velociraptor. Que esto me debería de subir ya a... esto a tope. A ver qué puedo investigar por ahí. Dilofo, tocatán. Esto nada. Estoy jodido, ¿eh? Vale. Vale. Voy a por este porque lo tengo al 34, el Coritosaurus. Esto va a estar, ¿eh? Casi. Mantén el recuento de visitantes, 2200. Básicamente va a estar ya. Y esto, en cuanto esté a 3 estrellas, que debería de ser con... un poquito de suerte. Saluda al público, te lo has ganado. Ole, let's go. Aumenta esto y baja al otro. ¡Eh! ¿Sí? En el pasado trabajamos tan bien juntos, vale, que he pensado en darte número 2, la oportunidad para hacerlo otra vez. Ponte en marcha. Vale, incuba y suelta en el laboratorio de creación. Anquilosaurio, Velociraptor, Tilofosaurio, vale. Pero si ya los he hecho, tío, tengo que volver a... Joder, recuento de cuerpos. Esa frase se puede interpretar de muchas formas, sobre todo aquí en las islas. Pero hablo de los cuerpos calientes del parque, ¿entiendes? Podríamos decir recuento de cabezas, pero no estoy seguro de que suene mejor. Cifras de asistencia, entonces. Hay que sacar anquilosaurio, ¿eh? ¿Cómo va esto? Está a puntito de caramelo, ¿eh? Vale, empezaremos por el principio. Dinosaurios nuevos, incúbalos, críalos y alójalos. Ya sabes cómo va. Sí, vale, un raptor. Vamos a ofrecer un espectáculo. Uno para el que se han necesitado cientos de millones de años de preparación. Puede que no sobrevivan. ¿Cuántos raptores tengo? Uno, dos, tres, cuatro, ¿eh? Tengo cuatro raptores. Cinco. ¿Cuánto es su este social? Seis. No puedo sacar muchos más raptores aquí, ¿eh? Población ideal de 0 a 20, así que está bien. ¿Y estos? Población ideal de 0 a 20 y grupo social 1 a 3. No puedo sacar muchos más. Vale. Habría que sacar un dilofosaurio también. Que al dilofosaurio se lo van a cargar, pero bueno. Que se peleen. Y tendría que enviar a por un anquilosaurio, porque no tengo, ¿eh? Esto está todavía sin mejorar, vale. Puedo ponerle... de rendimiento de excavación, ¿eh? Vale. ¿Puedo ponerle varias? Aumenta la probabilidad de recuperar minerales valiosos, vale. No la tengo esa, ¿no? Velocidad de extracción. Ya la tengo puesta. No, 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 cancelar, ¿no? Cancelar, ¿no? ¿Por qué? Ah, vale, porque le he dado encima otra vez. Le he dado doble clic, soy gilipollas. Tengo dos huecos, así que, oye. Que se vayan investigando cosas. Y total, tengo pasta. Ir a fósiles. A ver qué has traído. Vale. Bueno. Vender. Vale, era anquilosaurio. ¿Dónde hay ahí bichos? Anquilosaurio, 20%. Y coritosaurio, pues mira. Vamos para allá. Tío, de verdad. Velocidad de extracción. Ya la tengo, ya. Es automática. O sea, ¿se pone siempre? No, no entiendo. Hostia, vale, ¿qué es esto? La carne. Voy a ir yo. Voy a ir a pelo. Le queda nada para ser 3 estrellas, ¿eh?
y poder completar la otra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Dejadme en paz, bichos. ¿Qué putos huevos tienen estos, eh? Van con un jeep aquí medio pocho. Yo iría con un puto camión blindado. Vamos, a saco. No me meto ahí ni de coña. En plan así, a lo random. Pero bueno, ya que estoy, voy a reabastecer esto y reparar aquello que le habían metido un poco una tollina. Vale, arreglado. Tienen su... No sé si tienen suficiente comida, los dinosaurios. Porque estoy sacando varios herbívoros. Hostia, toma. Tollín. Le voy a poner uno más de comida de... Siempre podemos solucionar algunos problemas más. No dejes de revisar este contrato. Me baja entretenimiento y ciencia. No, no, no. No me interesa, amigo. Ahora mismo no me interesan tus historias. ¿Qué quieres que te diga? Vale, cercados, comida, plantas. Toma. Otro extra. Porque van a haber varios. O sea que... De hecho, hay bastantes dinosaurios. 3, 4. No he sacado al otro todavía, ¿no? Ahí está. Dilofosaurio y raptor. Vale, vamos a sacar al raptor. Y ahora soltaré al dilofosaurio. El dilofosaurio va a morir. Se lo van a cargar casi seguro. Pero bueno. Vale, nuevos fósiles. A ver si me ha traído del que me interesa. Anquilosaurio, vale, perfecto. ¿Era anquilo? ¿O era el otro? Sí, era anquilo, vale. Pues mira, muy alta. Y con la misma te vas de nuevo, crack. Investigación completada. Ah, investigación, claro. Vale, de nuevo aquí, para que me traiga de estos dos, que me interesa tenerlos. Vamos a investigación. Está esta y vamos a por mejoras, ¿no? Venga, ¿por qué no? No me quedan muchas, por subir. Me queda esta. Esta. Y no sé si esta estará por encima. Me vale. Tío, quiero subirle la puntuación a esto, pero es que no me deja el juego, ¿eh? Visitantes, algo que les pueda poner así súper tocho. Más baños, si acaso, pero claro. Nah. Dejémoslo así. Yo creo que metiendo otro bicho. Se viene. A este lo van a reventar la cabeza. Ya te digo. Tres estrellas, eh. Uy. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Nueva isla! Proyecto fallido. Salva esta isla de la ruina financiera. ¿A quién no? Bueno, a mí no. Pero para ti... Este sitio parece perfecto. Isla Tacaño. Isla Tacaño. Cuidado, ¿eh? Vale. Información sobre la isla. Proyecto fallido. Ni. El temón. Salva esta isla de la ruina financiera. De las infraestructuras inútiles, traza tu propio camino hacia el éxito. Pero claro, depende de la pasta que me lleve. Es que lo de que no sea... No me pueda llevar dinero porque voy a empezar aquí con qué. Con 4 duros, ¿eh? ¿Qué tal, Master Horse? Buena. Master Horse, caballo maestro. Vale, no me voy a ir de momento. Vamos a esperar. Porque quiero completar esta. La del dilofosaurio. Que ya al dilofosaurio, al pobre, se lo van a reventar, tío. Nos complace dar la bienvenida. Me da hasta pena, tío. Porque son muchos raptores. Mira los raptores, cómo están en manada. Uy, ¿qué le pasa a este? Objetivo entretenimiento. Ah, claro, de estos, ¿verdad?
Ojo, si se cargan al dilofosaurio, pierdo esto. Hay que sacar anquilosaurio rápido, Lo tengo ya. 40%, por favor. Me queda nada, No tengo, tengo que esperar a que venga la expedición. ¿Cuánto tarda? Viene ya, Buah, espero que aguante el dilofosaurio por ahí, porque se va a pirar. O sea, se va a pirar, se lo van a cargar. Podría aislarlo aquí. Míralo. Añadir tarea. Hostia, tormenta, en serio, tío. A ver. A ver todos los refugios. Vamos a los fósiles. Anquilosaurio. Anquilosaurio. Vender esto. Y estos se van a reventar, ¿no? Edificio dañado por la tormenta. Qué tarea. Repara esto. Que vayan ellos a reparar. Es que me dé tiempo a sacar al anquilosaurio. Es lo que quiero realmente. 42. La madre que te parió. 42, tío. Pero es que aquí hay tres. Me va a traer casi seguro de los otros. Y yo quiero del anquilosaurio solo, Voy a volver a ir aquí. Señoras y señores, debido a las peligrosas condiciones. Sí, ¿dónde vas? Te vas a cagar, En pánico. Vale, ha sobrevivido el. Ha sobrevivido, Vale, ha sobrevivido. No se ha roto nada más, parece. Está el 42 todavía. 46. Con un poco de suerte, con lo que me traigan ahora, lo hago, Hostia. Esto está roto, Aviso. Sabotaje en curso. Sabotaje en curso, pero tío. Un SIR vehículo. Cuando tenemos problemas de electricidad, suelen pasar cosas desagradables. Preferiría que no pasaran. Procura que los edificios tengan un buen suministro. Liada, Cerca rota, no me digas. ¿Quién ha apagado la luz? Loco. Que está roto, tío. Está roto todo, ¿no? A ver. Necesito un coche. Mayor tarea, tío. Hay un montón de cosas rotas, loco. Y se van a escapar los dinosaurios, Vale. Reiniciado. ¿Reiniciado? Vale. Joder, que no veo, No veo nada. Loco, están escapando todos. ¿Por dónde han roto, tío? Vale. Vale. Está arreglado. Ahora hay que sobar a los bichos, Fuera.
fuera. Poca salud. Pero por favor, tío, a ver. Tú, helicóptero. Añadir tarea. Confirmado. Dormir. Dormir. Pero, tío. Pues nada. Se morirá, ¿eh? Por lo menos estoy parado. O sea, están en el... este. Hay que mejorar la UCA, ¿eh? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Y al fracasar, lo has demostrado. Ningún dinosaurio crítico para la misión. Dice que te las apañas bien. Así que esto será pan comido, ¿no? Que sí, que me den paz. No, estos son mejoras. ¿Edificios? No. Pues sí, es mejora, pero de la UCA, creo, ¿no? ¿Qué quiero? Esto. Tenía que haberlo hecho antes. Claro. Se ha bajado la puntuación. Uf, qué liada, ¿eh? ¿En qué momento se me ha liado, tío? Vale, anquilosaurio. He perdido la misión porque uno de los bichos se ha muerto, ¿no? Vaya caca, loco. Añadir tarea. Sedar a este. Sedar a este. Vale, y mientras tanto tú transporta a este de aquí adentro de nuevo. A este de aquí adentro de nuevo. Este está muerto aquí fuera, tío. En serio, loco. Qué pena, loco. Solo faltaba nada para tenerlo, pero bueno. Vale, ahí van. ¿Y tú, tarea? Confirmando tarea. Te sigue fuera aquí, pasando. ¿Ya? La que se ha liado con la tormenta. ¿En qué momento, tío? Y eso que les puse lo del apagón. Vale. Y ahora sería equipo de transporte. Tú, Paddy. Vale. En teoría ya con eso está, ¿no? Ah, no, queda este. Madre mía. La de helicópteros que hay por ahí dando vueltas. Increíble. La valla está bien. Esto está activo. Esto está bien. Vale, parece que no hay nadie más fuera, ¿no? Parece que no hay nadie más fuera. Por suerte. Mira cómo mira el helicóptero. En plan, hostia, como baje mucho me lo zampo. Mirando para arriba, en plan, como baje mucho me lo zampo, ¿eh? Vale, en teoría está ya, ¿no? Señoras y señores. Cerrar los refugios otra vez. Vale. Ya tengo nuevos helicópteros. Genial. Esto está ok. Esto está prácticamente todo salvo este. Pues vamos a hacerlo. Edificios no puedo buscar ninguno nuevo. Cercados están todos. Esto ya estaba. Puedo ir mirando esto, yo que sé. ¿Por qué no?
Y de aquí también está todo. Todo lo que puedo investigar lo tengo, ¿eh? Suelta un raptor de 81. Creo que lo tengo en 81, ¿eh? 81, justo. Ya. Vuelve a estar todo el mundo aquí, tranquilo. Parece que sí. Los dos ceratosaurios y tal. Son 1, 2, 3, 4, 5 raptores. Sería sacar al último raptor. Porque son 6. Es mucho, ¿eh? Un poco liarla. Vale, ¿vuelve a tener puntuación? No, ¿verdad? Ha bajado un montonazo, además. Supongo que será por haber perdido pasta y todo el rollo. Por haber perdido el contrato también. Qué pena, loco. Pues me voy a la otra isla, ¿eh? Ya estoy más o menos establecido otra vez todo aquí. He encontrado prácticamente todas las mejoras que podía. Me falta una, pero bueno, la puedo buscar aquí o lo que sea. Y vamos a ver qué me presentan en esto, tío. Hostia, el ratón. ¿Sabes? Había otra isla cerca de aquí en la que se construyó un parque de atracciones sobre el esqueleto de uno abandonado. Vaya. Sin reparar en gastos, decía Hammond. Vaya. Una reserva biológica. Puede que hayas oído hablar de ello. Al menos, de lo que no era confidencial. Bueno... A ver. Uno de tus predecesores estuvo al mando de esta isla. No le fue muy bien, pero esta es tu oportunidad de triunfar donde otros fracasaron. Tendrás que meditar seriamente cómo vas a ganar dinero si quieres convertir esto en un negocio rentable. Y te interesa que sea rentable, créeme. Vale, a ver. ¡Oh, míralo! Quería ver la de esta, ¿ves? La entrada al parque. Súper épica. Pero no me deja. Vale. Cosas. A ver. ¿Qué hay aquí? Esto es... Vista. Esto es incubación. Esto está cortado. Ah, esto es el cercado, ¿no? Ah, no. Es la corriente, güey. Tengo. ¿Y cómo pretenden que gane dinero con esto, tío? Quitando cosas. Buah. Claro, vendiendo cosas de aquí, ¿no? Centro de innovación. Mira, personalmente, me da igual cuántos edificios haya, pero hace tiempo que aprendí que menos nunca es más. Más es más. Así que haz más, ¿vale? Más es más. Buena. Hay 3 edificios para las actividades específicas de división. Centro científico, centro de innovación y centro de seguridad. Vale. A ver. Tienda de regalos. Salón recreativo. Restaurante. Tienda de ropa. Juguetes. Comida rápida. Bar. Zona de fósiles. Refugio. Vale, vamos a quitar... Zona de fósiles. Tienda de juguetes. Tienda de ropa. Tienda de regalos. No, tienda de regalos se queda. Restaurante. Bar se va. Esto es comida rápida. Restaurante y comida rápida se quedan. Salón recreativo se va. Tienda de regalos y tienda de ropa. Voy a dejar esas dos, ¿eh? ¿Qué voy a dejar? Sí, necesito más dinero, tío. Necesito más dinero, es increíble. No me da. Tengo que venderlo absolutamente todo, tío. Estación de monorraíl. Me la puedo cargar, ¿eh? Fuera estaciones de monorraíl y tal.
Esto es una esta eléctrica que está como muy apartada. Podría poner aquí las estas eléctricas. Estaría bien. Que sí, que debo dinero, que ya lo sé, loco. Ya lo sé. Arreglado. Vale. Ya lo pondré más adelante, ¿no? ¿Y esto qué es? Tienda de regalos. Va a dejar comida rápida y tienda de regalos. Supongo. Para que vengan por aquí, pam, pam, y tienen estas dos cosas, un poquito pocho en principio. Vale. De aquí trae electricidad hasta esta zona, que en principio debería de dar. A estas dos cosas, vale. Esto no tiene electricidad, ni de broma. Así que vamos a cargarnos todo lo que hay de electricidad aquí. Uy. Ah, vale. Está bien. Fuera. Fuera, fuera. Fuera y fuera. Vale. Vale. En principio lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Meter dinosaurios. Meter dinosaurios, obviamente. Porque es lo que nos va a dar visitas y chicha. ¿Qué dinosaurio? Directamente voy a meter carnívoros. Directamente carnívoros y me dejo de historias, ¿vale? Entonces, vamos a meter, y si puedo meter raptores, mejor, que están de puta madre. Vamos a poner cercado eléctrico. Te sugiero que aproveches al máximo el tiempo libre. Ya sabes... Para enviar expediciones, investigar algo, crack. Un café, ese tipo de cosas. No tengo. Con leche condensada y dos azucarillos. Que te calle. Que no tengo espacio para hacer nada, loco. O sea. Ni dinero. ¿Te quieres callar la boca? Precisamente tú sabes que este tal está en la mierda. O sea, no me jodas. Vale, habría que poner una puerta que la puedo meter aquí. No, me gusta más por este lado, ¿eh? Eso déjalo así. Vale, habría que tirar. Esto. No me gustaría que estuviera en medio, la verdad. Lo puedo poner curvo. No me deja ponerlo curvo. Bueno, no pasa nada. Pongo aquí. Buah, va a estar en medio que flipas, ¿no? Joder. Lo puedo sacar por detrás. Es la otra idea, ¿no? Bueno, lo saco por aquí. Y ya veré qué hago. ¿Vale? Vale. Vale, esto tiene electricidad. Este contrato es algo especial. Y conozco a la persona adecuada para el trabajo. Vale, este tío mismo. ¿En quién estoy pensando? Eso ya es dinero, ¿eh? Directamente son 30, que es poco, pero oye, me vale. Vamos a ir con mis cerquitas de electricidad. La idea ahora es, para aquí recto, ¿cómo puedo sacarla en ángulos rectos, tío? Bueno, más o menos, ¿vale? Ahí.
Vale, la idea sería poner la puerta o bien por aquí o bien por acá. Me pega más cargarme esto. Me pega más. Uy. Sacar esto un pelín recto así. Fuck. Fuck. Joder, loco. Me paso siempre. A ver. Quiero que quede... ¿Sabes? Que quede bien. Que quede simétrico, loco. Ahí. Vale. Ahí está bien. Aquí metemos... Quitar esto. Quítalo todo. Vale. Sería. Pequeño lago en medio. Lo puedo meter más para aquí mejor. Más o menos. Vale. Y ahora metemos bosque. Porque van a necesitar bosque y van a necesitar pradera. Así más o menos. Y pues le metemos hierbita de pradera por aquí. Pum, 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 pum. Espero que con esto me dé. Arreglado. Vale, tengo 800.000. Me falta la puerta. Vale. ¿Cómo va la luz? Va bien. ¿Le puedo poner alguna mejora? Producción mejorada. ¿Esto qué era? Aumenta la producción eléctrica total de la central mejorada en un 18%. Introduce riesgo de apagón un 10%. Reduce el coste de funcionamiento de esta central. Cuidado. 60.000 pavos sale. Protección contra apagones 2. Me convendría, ¿eh? Puede protección contra apagones y gasto de mantenimiento, supongo, ¿no? Vale. Arreglado. Para que cueste menos y ya estaría. Tiendas. Restaurante de comida rápida. ¿Qué vas a vender? Dinoplato. Lo vas a vender por 18, por ejemplo. Comida. No hay nadie, así que obviamente. Bueno, dinoplato vamos a ponerlo a 15. Y esto que es. Vale, tienda de regalos, compras. Gafa de visión nocturna, barbasol, fiambrera, barbasol. Y lo vendemos a 20, por ejemplo, el doble. Vale, en principio con esto está. Habría que sacar algún bicho. ¿Qué saco? Me pide Stritiomimus. Saco dos. Saco dos Stritiomimus. Vale, sacando dos bichos de estos. Tengo refugio que no me cubre mucho. Y el laboratorio de creación. Hostia. Ojo, en serio, tío. Que no me sobra la pasta, ¿sabes? Pues nada. Es bastante amplio el espacio, ¿no? Bueno, no te creas. Puedo poner por aquí. Puedo poner aquí una zona nueva, ¿eh? Uf, qué guapo. Vale, vale. Tengo bastante hueco para cosas.
Vale. Vale. Oh, se ha jodido otro, no me lo puedo creer. Pero por favor. Soltar. Madre del amor hermoso, ¿eh? Ah, es porque le tengo puesto el genoma del color. Es verdad. ¿Le puedo cambiar? Sí. Vale, ¿cómo era esto? Para aplicar. Enter. Vale, arreglado. Ya son normales ya. Para que no salgan tal. Vale, uno de dos. Beneficios pochísimos, ya lo sé. ¿Esto está abierto? Cerrar parque. Nada, no lo voy a cerrar. Está abierto. Vale. Así empiezan a venir visitantes e historias, ¿eh? Soltado. La división de ciencia te da las gracias. Vale. ¿Y yo? ¿Cómo va la firma? Bueno, tengo mil historias aquí, que da igual. Vale. No voy a verlo ahora. Finanzas. Menos 7.000. Bueno. Positivo. Estamos en positivo, Let's go. Estamos en positivo porque tenemos dos bichos, ¿no? Bien. Bien. Ahí está. Vamos a coger contratos. Es que hay que sacar pasta para volver a hacerlo todo. Si puedes con todo el caos de las instalaciones y los dinosaurios, entonces... ¿En vale. serio? ¿Cómo 300 visitantes, 4 minutos. ¿Cómo completar este contrato para alguien con tus talentos? Vale, y ahora podría poner de este pavo, que nunca hago, tío. O entretenimiento. Vale, vamos a ciencia, tío. He recibido una oferta que ayudará mucho a la división de ciencia. Y a ti también. Vale, eso me obliga a poner un centro de investigación. ¿De centro de fósiles? No. Un centro de expediciones. ¿Que sale cuánto, por cierto? Porque si sale mucha pasta, cuidado. 400, no lo puedo poner. Tengo que esperar a ganar pasta, ¿eh? Tengo que esperar a ganar pasta para hacer ese. Qué pena, pena, pena. ¿Cómo están estos? Pantanos, socialización, comodidad, tal. Están de puta madre. Bien, están genial. Vale. Hay gente, poquita. ¿Esto cómo va? Esto va mal. Vamos a subirlo. ¿Cómo que no? Comida. Vale, tampoco te flipes, Chris. 25 pavos. Dinoplato. 25 pavos y esto, pues un poquito más. Ah, esto baja, cuidado. 20. 20 está bien. Y esto a lo mejor me he volado. Me sigue subiendo. 20, venga, 20 también. Vale, el tema dinero. Pues muy mal, vamos. 16.000 por minuto, bueno. Hay que esperar un poco y ya está, es lo único. Hay que esperar un pelín. Han salido igual. Ah, claro, porque ya lo incubé antes de tal. El tema que puedo hacer ahora... Ah, claro, iba a venderlos. No sé cómo, ¿sabes? Mantén recuento de visitantes. Necesitaría otro dinosaurio. Algo que sea... barato. Que sea bueno de puntuación. Un triceratops. ¿Cómo se veía la puntuación de los bichos, loco? Aquí. Vaya. No son muy allá, ¿eh? Podría sacar un Trice o un Dracorex. Que el Dracorex parece que mola. Porque esto es un problema. Tengo que sacar tres.
De estos tengo que sacar. Con uno me vale. Y el Dracorex son dos obligatoriamente. Vale, pues voy a sacar un Triceratops, pero voy a modificarle genoma. Vamos a ponerlo de color, ¿eh? Árido no. Vamos a ponerlo así. Y ataque y tal me da un poco igual. Me gustaría a lo mejor la esperanza de vida. Aumentársela. Defensa y ataque. No puedo aumentar la esperanza de vida, ¿eh? Pues nada. ¿Le puse el genoma del color? Vale, pues sí, pues venga. Incubar. 300.000, ¿eh? Vamos para allá. Es para traer gente y poder hacer esto, ¿sabes? En esta isla se van a poder hacer cositas, loco. Porque, joder, mira todo el espacio que tienes, ¿eh? Tienes espacio aquí. Puedo poner una cerca de raptores solo. Solo de raptores. Más abajo puedo poner otros carnívoros. Y aquí puedo poner lo que me dé la gana. Es que es increíble. Y como estaba planteado esto en plan zonas de visitantes, está guay. Eso en el centro y las zonas de visitantes por aquí. Pop, pop, pop. El tema es... el tema de investigaciones y esto aquí arriba, ¿no? Electricidad, investigación y tal. Habría que llevar siempre la electricidad hasta abajo con historias de estas. Pero tampoco pasa nada. Venga. En cuanto esté el trice, yo creo que voy a aumentar esto. Básicamente. Podré mantenerlo. Y lo de completo una expedición, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Es que no tengo el centro de expediciones. Sale mucha pasta. El tema es que si tuviera centro de expediciones tendría que tener un este de excavación, ¿no? O sea, de fósiles también. Entonces, estamos jodidos en ese sentido. Venga, por Dios, ¿eh? Vale. Ahí está. Se viene Triceratops. Let's fucking go. A ver cómo es. Es albino, ¿no? Porque ponía albino, creo. O alpino. No sé qué significa alpino. Ponía alpino, pero no sé si se refiere a albino o que alpino es algún tipo de tal. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a Ahí va. Vale, población, socialización justa. Socialización era uno, ¿verdad? Uno, vale, perfecto. Pues ya estaría. Arre. Uepa, gracias por el follow. Vale, ¿ves? Ha subido a 300. Estaba claro. Y ahora hay que mantenerlo para que nos den la pasta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos con los dinosaurios. Si se mantiene esto me van a dar pastita. Pero voy a necesitar otro contrato, ¿eh? Solicitamos un nuevo contrato de esto. Es que división de entretenimiento me va a poner cosillas. O sea, me va a pedir que compre cosas y no tengo dinero, ¿eh? Mi juego favorito, ¿te gusta? Yo lo descubrí hace poquito y no, es un vicio. Recuerda, estamos aquí por la ciencia. Vale. Este contrato me ayudará a avanzar en nuestra investigación. Evita que ocurra ningún apagón. Nosotros conseguiremos lo que queremos. Este me mola. ¿Y cuánto me da? 100.000. Ni tan mal. Con estos dos vamos a sacar bastante. No creo que haya un apagón ahora mismo, la verdad. Vamos a esperar. Pues si te mola, viste que van a sacar el 2, ¿no? Ahora dentro de poquillo. Así que... más contenido. O sea, más contenido. No sé qué le van a poner, la verdad. ¿Puedo poner el nombre a tus dinos? Sí, claro. Si quieres poner el nombre a algún dinosaurio. Ahora tengo pocos en esta isla porque estoy esperando. O sea, acabamos de empezar en la tercera isla, pero bueno. Anda, mira qué guapo. Claro, con las rayitas. Por el cambio de genoma. Está guapo así, ¿eh? ¿Qué puntuación me da? 39, ojo. Ni tan mal. Está guapo. ¡Oh! ¿Qué pasa, Umber?
Estoy en la tercera isla ya. Sí. Esta que empiezas que está todo en las 7 y tienes que reabastecerlo. Esa. Qué coñazo, tío. La madre lo parió. Podría haber puesto esto de aquí directamente y hubiera sido mejor. Pero bueno, quería apartarme un poco de en medio para dejar hueco aquí. Vale, vamos ganando pasta, ¿verdad? Va, vamos muy bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos lentito, pero seguro ahora mismo. ¿Dónde vas? Le he puesto a esto cercado eléctrico porque mi idea era sacar raptores de una. ¿Qué vas a hacer? Vagando. Está normal. Yo estoy acabando la quinta. La quinta. Tengo ganas, tío, de poder llegar allí, pero claro, como solo juego en streamings y tal, voy súper lento. Pero cada vez que juego me meto un bisiote, así que oye, ni tan mal. Voy a una isla por streaming, lo cual está bien, yo creo. Para la isla que no tiene límites. ¿Cómo, cómo? Cuéntame más de eso, explícame. ¿Cómo que no tiene límites? En plan que puedes construir donde quieras, como quieras, todo. Está muy OP eso. Venga, por favor, ¿eh? Cuatro minutos seguidos. Vale, ok. Son cuatro minutos. Ya va a estar en breve. No hay límite de pasta. ¿Cómo? ¿Pero eso es en plan modo creativo o qué? ¿Dónde estaban las islas aquí? ¿Cuál dices tú? ¿Esta? Nublar. Hostia, es grande, ¿eh? No hay límite de pasta. Puedes ahí hacer lo que quieras. Explayarte. Eso está muy guapo, ¿eh? 42.000, vale. Vale, vamos a ganar esto ahora. Son 100.000 pavos. Ahí está. No sé por qué me preocupaba. Estaba claro que lo conseguirías. Claro. Vale, y el tema expedición es un poco problema ahora mismo. Aquí tienes una recompensa por lo que has conseguido en Isla Tacaño. Gracias. De nada. Vale, a ver. 400 el de expedición y 400 el de fósiles. Es que necesito mucha más pasta, tío. Necesito mucha más pasta. 800.000 como mínimo. Para poder hacer la misión siguiente e ir sacando fósiles. Vamos a pedir otro nuevo contrato, ¿no? Vamos a pedirle a esta, a ver. Ha llegado un nuevo contrato. Creo que es factible. Un dinosaurio cazando. Tío, un dinosaurio cazando. Es que no... No tengo bichos tal. La voy a aceptar y la voy a dejar ahí hasta que pueda hacerla. Saco otro bicho. Puedo sacar uno barato. No, un de este no, obviamente. Que son caros, ¿eh? 150. Saco... Ah, no, claro. El Draco tiene que ser... Porque son dos. De este no he sacado ninguno nunca, ¿eh? Pero sale una pasta, la madre que lo parió. Estos son tres como mínimo. Y estos... No lo he sacado al Cori tampoco. A este sí lo he sacado, 170, no es muy caro. Y población ideal, 1. Y grupo social, 1. Me puede valer. Lo que le puedo modificar el genoma para cambiarle... Ah, no, le puedo cambiar el color. Hostia. ¿Le puedo cambiar el color, tío? ¿Por qué no puedo? No tengo. Fuck. Quería aumentarle la puntuación. Más 8. Me baja la viabilidad un 6%. Esto me aumenta la, me aumenta un 6 más la puntuación. Y me saldría 200.000 pavos.
Quiero tener todas las mejoras. Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, estaría guapo completarlo completo ahí, todo súper épico. Puntuación 21. Puntuación 18, no me renta, ¿eh? Espérate. No me renta. Vamos a quitarle esto. Y a este bicho, ¿cuánto le puedo subir la puntuación, loco? 8, puntuación 8, tío. 10. 9. 9. Buah. Sería sacar otro Triceratops, si acaso, y modificarlo. Claro, ya vas a tener los 800.000, ¿eh? En breve. Así que yo qué sé. Vale, a ver. La idea era poner aquí arriba todo. ¿Me cabrá? Si lo hago más o menos bien, me debería de caber. El tema es... Vamos a limpiar. Vale. Epa, gracias por el follow. Y buenas. Voy a limpiar todo esto. Para poder ver dónde voy a construir y tal. Estoy gastando pasta, pero bueno. No mucha, así que tampoco pasa nada. Vale. La idea es... Novedad de electricidad. Subestación grande. Convierte la electricidad para el uso por parte de la zona. Una zona amplia. Entiendo. ¡Ah! Es mejor. Coge más ratio. Coge más espacio. Hostia. Bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Bueno, bastante más, la verdad. Sí que coge. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo así. Hay tanto que hacer en los parques que a veces puede ser abrumador. Piensa en crear un ritmo. Investigación y expediciones. Extracciones de fósiles. Construir nuevas atracciones. Que ya lo sé. A los visitantes con una gran variedad de dinosaurios y atracciones. Y mantener la seguridad del parque. Es un poco como hacer malabares. No dejes que nada caiga. Vale. Vamos a poner expedición por aquí. ¿Vale? Expediciones, pum. Y ahora ponemos centro de fósiles, porque me van a hacer falta también. Lo voy a poner juntos porque, oye, van un poco de la mano, ¿no? Vamos a meterlo por aquí. Arreglado. ¿Me he quedado sin pasta? Sí, pero bueno. Vamos a poner el caminito. Dios mío. ¡Dios! Me estoy liando. Así. Y así, de momento. Ahora esto necesitaría luz. Tengo 20. Y esto pide... No me lo pone. Vale, genial. Electricidad. Subestación. Con una pequeñita bastará para los dos. Aquí. Si puedo aprovecharla para más cosas, mejor, ¿no? La división de ciencia es un poco más fuerte gracias a ti. Un poco.
Vale, lo tenemos. Madre mía, qué rollo. Ya puedo mandar expediciones. Completa una expedición. Le dais a conocer una expedición a un yacimiento. Ya está, vale. Vamos a ver, expediciones. ¡Ojo, eh! Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? Ah, claro. Claro, es que aquí les he puesto. Es que en verdad. Bueno, da igual. No, aunque no esté no tenga electricidad, no se van a salir. Ya la cambiaré. Ya la cambiaré, porque mi idea era poner ahí carnívoros y raptores, pero me he equivocado, entonces. Bueno. Cosas que pasan. ¿Qué pasa con esto? No puedo. Hace falta más centros de expedición. ¿Más? ¿Cuántos? Si tengo ya tres. Vale. Raptor. Galimimus. Ojo. Y Parasaurolopus. Me cago en la puta el nombre. Vale. Me gustaría algún carnívoro nuevo. ¿Dónde está el Rex, tío? Yo quiero un Rex. ¿Cuándo voy a sacar Rex? ¡Tiranosaurio Rex! Vale. Voy a por un Rex. Es lo que hay. O sea, quiero un maldito Rex. Rex. Y fotografía un dinosaurio cazando. Vendría de ahí. Claro, al Rex habría que ver con cuánta gente lo puedo meter. Porque puede ser una liada. Vale, si esta zona la voy a dejar de herbívoros, vamos a cambiarlo. Vamos a modificar por las vallas grandes. Me da rabia que no se pueda sustituir, ¿sabes? Soy gilipopopopopopopo. Pone sustituir desactivado yo. Me da rabia que no se pueda decir sustituir. A ver, Chris. Lo mismo. Era un poco tonto. Lo mismo, pero tranquilo. No hay electricidad. ¿Qué ha pasado? Ah, pues que me da igual, tío. Que no hace falta que... No hace falta electricidad ahí, tú. Que no me la líes. A ver. Sustituir activado. ¿Ya está? Pues ya está, ¿no? Vale, a ver. Vale, sí. Valla gorda, sin electricidad necesaria realmente. Y no hay electricidad para aquí porque esto no continúa. Comprendo. Vale. Me tendría que cargar esta subestación. No, porque esto necesita electricidad. Sería llevarle luz aquí con una subestación. Por dentro del parque, o sea, por dentro de la esta de animales, te imagino. Voy a llevarlo por detrás. Necesitamos más gente como tú por aquí. Ves una oportunidad y la aprovechas. Brindo por ello. No me deja porque está fuera de los límites. Me cago yo en tu fruta madre. ¿Qué? La verdad es que el doctor Wu y yo no siempre estamos de acuerdo. Esta es una oportunidad para limar asperezas con él. Creo que deberías aprovecharla. Vale. Incuba y suelta con el 80% del genoma. Velociraptor y Diplodocus. Vale. 2 millonacos, ¿eh? 2 millonacos. Puede estar bien. Bien, bien. Me alegra que estés a bordo. El doctor Wu trama algo, pero ya he aprendido que si lo presiono para obtener respuestas, él opone el doble de resistencia. Así que, por ahora, dejémonos llevar y a ver dónde llegamos. Ojalá pudiera decir que esto me gusta, pero no.
El Dr. Wu quiere que creemos y alojemos algunos dinosaurios, pero no de la manera adecuada para ellos. Los está sometiendo a estrés a propósito. Loco. Es algún tipo de prueba. No estoy seguro de qué estás haciendo o por qué, pero estás creando un riesgo de seguridad con esos dinosaurios. Me preocupa que traspasemos ciertos límites. De hecho, eso es exactamente lo que estamos haciendo, Kayal. La ciencia no consiste en ser convencional. Torosaurus. Sino en romper los esquemas. ¿Hasta cuando hay vidas en juego? Son animales. Podemos crear más. No me refería a las suyas. Espera un momento. Con que la ha llamado por su nombre, Kayal, debe ser grave. Conozco al Dr. Wu desde el principio y ha llegado a una conclusión. Lo único que puede ser más peligroso y despiadado que los dinosaurios es el hombre que ayudó a Hammond a resucitarlos. Diplodocus y brachiosaurios. Diplodocus solo, vale, Diplodocus solo, Necesito Diplodocus y Raptor. Raptor ya lo tengo. Y pensé en ti primero. Stigimolch. Con una modificación de dureza de piel. No sé qué es Stigimolch, pero pa'lante. Vale. Fotografía de un dinosaurio cazando, tío. Rescindir contrato. Sí. Sí, porque de momento nada. Vale, Stigimolch, no sé cuál es, ya lo sacaré seguramente en algún momento. Esto está más o menos bien. Me jode un poco. Podría ser esto un pelín más pequeño. Más por aquí. Para pasar la corriente de aquí para allá. Supongo. Ahí. No sé si hay suficiente espacio para los dinosaurios, porque si luego meto cualquier bicho ahí, se van a poner tensos en cuanto no tengan mucho espacio. Supongo que lo dejaré así de momento. Tal vez hacer aquí una central eléctrica, ¿sabes? Para abastecer a las cosas que haya por aquí cerca, para no tener que sacarlo todo de arriba. Podría ser interesante, ¿eh? Hacerlo así. Vale, pedimos... ya tengo 600.000. Let's go. Vale, vamos a hacer la esta de los raptores. La chiquitica. La que quiero hacer yo de raptors. Sería... centro de tal para sacarlos. Pues... espera. Voy a ponerlo para acá. No. ¿Cómo era esto? Aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Esto no es relevante. Esto es relevante para mí realmente, así que... lo meto ahí. Vamos a sacar... esto para acá. Si lo puedo sacar recto, mejor. Tú, fuera. Voy a hacer mejores caminos. Normal, angosto. Amplio, angosto, amplio. Normal, angosto. Hostia. No quería hacerlo tan curvo, ¿eh? ¿Cómo me molaría un mod para ver? Seguramente haya, para ver los ángulos. Igual que en el... que en el este, que en el... Cities. Camino no conectado, no hay electricidad. Vale, no hay electricidad. Sí que hay, realmente, pero bueno. Buah. La subestación grande, ¿eh? Sí que abarca un montón, ¿eh? Si la pongo aquí, pilla todo.
Si la apago. En construcción. Cuando esta esté. No hay, no llega, ¿eh? No llega, tío. La madre que lo parió. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa, pues. Poca salud. ¿Quién está pocho, tío? ¡Muriendo de hambre! ¡Claro, Chris! ¡Eres tonto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero no, no les he puesto comida. Soy gilipollas. Tú. Tú. Corre. Ya tienes comida, crack. Corre a comer. Durmiendo. Bueno, está bien. Ya ir a comer. No se rayéis. Vale, he puesto aquí la grande y no sé si tenía que haberla puesto, pero bueno, da igual. Vamos a encender esta. Y ya está. Principio. Si apago esta. Se queda sin luz esto. Mal ubicada por mi parte por haber puesto la grande aquí. Tenía que haber puesto una chiquita. No pasa nada. Da igual. El gastos, me llaman. Vale. Cercas. Eléctrica. ¿Cómo que fuera de la zona edificable? Que lo estoy sacando en recto. Me cago en ti. Pues nada, espérate. A ver. Hasta aquí. Vale. No hay electricidad. Que ya lo sé, loco. Que ya sé que no hay electricidad. Es que me vuelves loco, tío. Vale, no da, ¿no? No da la electricidad para todo. Lo que yo decía. En cuanto pueda hago una estación de luz ahí debajo. Tenemos un trabajo que podría interesarte. Vale. Lo cojo porque es pasta, básicamente. ¿Puedo subirle el precio? Sí. Subirle un poquito el precio. Y a esto puede que le pueda subir el precio también, ¿no? Hombre, ¿y tanto? Vale, no. 9.76, pues ahí se queda. Visitantes. Tienda de regalos. Puedo meter alguna tienda, ¿eh? Para asegurarme ganar más pasta. 120.000. ¿Y esto cuánto me da? 200.000. Me renta, sí. Pues si me gasto en algo. Vale, aseos no. Tienda de ropa. Tienda de ropa. Ahí está. Tienda de ropa, arreglado. Vale, la cosa sería... Es que quiero poner una subestación de estas grandes. Pero no aquí, sino que esté por aquí en algún lado, en esta esquinita, por ejemplo. Y que pille todo. Porque eso abastecería aquí debajo también, ¿eh? Hombre, ahora no te... ¡Uy! He ganado dinero. Bastante rápido, la verdad. Vale. Hacemos eso. Subestación grande. Si la pongo aquí.
Joder, que quiero ponerlo recto, tío, pero no me deja el juego, ¿eh? ¿Cómo puedo? No puedo ponerlo en plan perfectamente recto. Cambiar ángulo de rotación. ¡Oh! Enfermedad encontrada. Pues se va a morir ese, ¿eh? Vale. Si yo lo pongo aquí, esto me llega. Va, me llega a todo, ¿eh? Construimos eso. Espérate un segundo. Enfermedad encontrada. No tengo operaciones, ¿eh? Estación de guardas. 400.000. Si se espera un poquito. Si aguanta el dinosaurio un poquitito. ¿Quién es? Estritio. Bueno. Resfriado común. Ya podría superar lo normal, ¿sabes? Pero no lo va a hacer. Vale. La coña es que me cargo esto. Me cargo esto y me cargo esto. Y de aquí pillamos esto. Vale. He perdido la pasta de tal porque se ha cerrado esto un momentito, pero no pasa nada. Este en principio no me hace falta. Me lo puedo cargar. Vale. Esto deja de estar conectado. Pero puedo conectarlo así y arreglado, ¿no? ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que no llega? De aquí a aquí, de aquí. No llega. No da. Ah, claro, que no da. Que no da la luz. ¡Hostia! Que se me han puesto malos. ¡Eh, 400! Vale, vamos. Ah, no, pero no puedo, ¿eh? No puedo porque no va a tener electricidad. ¡Hostia! Vale, espérate. Apaga esto, ¿eh? Apágalo. Operaciones. Estación de guardas. Estación de guardas. Me gustaría que estuvieran por aquí cerca. Para que, si por lo que sea pasa algo, estén al lado de las dos. Estén literalmente al lado de las dos. De estas, ¿eh? Que vayan para aquí o que vayan a la de los raptores. Sin ningún tipo de problema. Vale, eso por un lado. No va a tener luz, obviamente. Vamos a tener que... Poca salud. Ya lo sé, poca salud. Ya lo sé. Voy a tener que quitarle luz a algo, ¿eh? Mira, esto no lo estoy usando. Apágalo. Y esto no lo estoy usando. Apágalo. Vale. Si apago esas dos cosas, ¿me da la luz? Supongo que sí, ¿no? Va. Venga, termínate. No se me morirán, ¿sabes? Que es mi único de este ahora mismo. Salud, salud. Va, están bien, están bien. Los puedo curar, ¿eh? Me da tiempo. Lo que si construís más rápido, amigos, mucho mejor, ¿eh? Conducir vehículo. ¿Ves? Aquí salgo y estoy de frente. Mucho mejor, la verdad. Vale. Vale. Uno menos. Que se me pochan los dinosaurios, tío. No puede ser. Activo avistado. ¡Hostia! Quieto, ¿eh? Vehículo de guarda bajo ataque. Que te estoy curando, bicho.
sea, lo estoy curando y se me pone con historias el bicharraco este. Y me queda el Triceratops y ya está. ¡No, no te vayas! ¡Vuelve! Prepárate para condiciones adversas. ¿Adversas? ¿En serio? No se detectan dinosaurios enfermos. Vale. Brote de enfermedad controlado. Perfecto. ¿Condiciones adversas? ¿Me estás queriendo decir que viene un terremoto, un tifón o algo de eso? El negocio va bien, pero siempre puede ir mejor. Plantéate vale. Este contrato. Vale, vale, que sí, que sí. Un refugio, ok, lo que tú quieras. Esto cubre un 80%. No hay tormenta, así que no hay problema. Habría que construir uno extra, pero claro. No tengo dinero, tío. Estoy jodidísimo de pasta y de todo. Lo primero que tengo que hacer es una estación eléctrica nueva, ¿eh? Sale 500. Porque no tengo suficiente para abastecer todo. No puedo abrir esto. Eso, o sea, no puedo. Vamos a ver si esto me da pasta, tío, en algún momento de la vida. Hostia. ¿Dino sombrero de qué? ¿Dino camiseta? 4, 5, 6. Vale. A 20 pavos la dino camiseta. ¿Esto cómo va? 4,70, no está mal. 1000. Coste del funcionamiento, 4. Por minuto, 1000 pavos. Está increíble. Coste del funcionamiento, 500 por minuto. Habría que mover esto un poco, ¿eh? 517, ¿ves? Que le gane. Que si no, no tiene sentido, la verdad. 6,58. 25, venga. Y esto igual. Hay que subirlo aquí, ¿eh? Ahí está. Si no estoy perdiendo pasta, tío. 6,77. 25 pavos el plato, ¿vale? Les digo, la camisa. Vale, esto me va a dar esta pasta prácticamente ya. Ahí está. ¿Has estado a la altura? Eso requiere compromiso. Son 200.000. Me falta poco para la luz. Bien. Suelto un bicho de estos, no puedo. Suelto un raptor y un diplodocus, no puedo, tío. Estoy un poco cogido de... Hasta que esto no esté mejor. Vale, ves, es una buena idea haber puesto esto. Porque me ocupa toda esta zona y solo tengo uno. Y ya está. Aquí tengo otro grande. Que para lo que ponga nuevo, si pongo cosas por aquí y tal, podría valer. Y este es uno pequeñito para estas dos zonas. Yo supongo que me valdrá. Venga, 500 y hago la electricidad, loco. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Estoy en otra isla. Súper complicado para llegar, la verdad. O sea, se me está haciendo cuesta arribilla, igual que la segunda isla, pero bueno. Muerta, ¿por qué? Mucho estrés. Vale, hay gentecita, ¿eh? O sea que... Vale, 500. Luz. Centro de luz. Si lo puedo meter por aquí, increíble. Vale, a ver. Puedo meterlo por aquí mismo y ya está. Hombre. Si puedo dejar algo de espacio para meter aquí algo luego en el futuro, cuidado, ¿eh? Vale. Sería esto. Que no quiero que estén por medio las estas de luz, la verdad. No llega, en serio, porque poco, tío. Así. Vale.
¿Sabes? Poner aquí algo, un baño o alguna historia así para... para la gente estaría bien. Uy, esta no. Vamos a poner el normal, porque si no, no pega. Y ya veremos si los cambio. ¡Hala! ¡Bien! Volvemos a tener luz. Madre mía. 2 horas y media para, solo para las líneas, mi madre querida. Qué reventada, ¿no? Claro, podría haberlo hecho mejor. Soy gilipollas. Así. Ya está. Ocupa menos espacio que como lo estaba haciendo antes. Arreglado. Vale. Tenemos extra de luz. Entonces podemos activar de nuevo esto aquí arriba. Lo tengo apagado. Vale. Y esto de aquí arriba. ¡Hala! ¿Me han traído fósiles nuevos? Sí. Mira, vender 100.000. ¿Esto qué es? Diplodocus. Let's go. Súper pequeño, tío. Pero bueno. Y este alto, vale. Tiene que ser de un 80, ¿no? De un 80, tío. El raptor lo tengo, pero de ese no. Uf, cuidado. Diplodocus. Diplodocus. Sería una zona donde solo hayan Diplodocus, la verdad. O poquitos, ¿sabes? Torosaurio, ¿no? ¿No? Diplodocus, Brachiosaurio y Ceratosaurio, claro. El Cerato lo tengo al 100. Si me traen fósiles del Cerato, los vendo. Podría estar bien, ¿eh? Brachi. Diplodocus y Brachi. Los contratos ayudan con la investigación. Pues mira, para desenterrar fósiles de herbívoros, genial. Menos mal, me ha llegado antes de yo darle, justo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un contrato? Vale, pues Brachiosaurio y Diplodocus. Pum, let's go. Consigue un fósil de herbívoro pequeño o mediano. Facilito, lo conseguimos easy peasy, lemon squeezy. Dame un segundo. ¿Qué quiero yo? Quitar esto aquí y esto acá. Vale. Vale, vamos recuperando. Muy, muy lento, pero bueno. Ahora ya tengo luz, que es lo que me preocupaba. Entonces, podemos abrir aquí y seguir con el cercado de los raptores. ¿Qué? Estoy llegando hasta aquí. A ver. Si yo hago esto, ¿cabrá? ¿O será una putísima mierda? Vale. Vale. Y dejo esta zona limpia. Y en principio, por aquí detrás, no molesta el cable para nada, a nadie. Buah, de lujo. Mucho mejor, ¿eh? Muchísimo mejor así. Vale, ahora sería pues, terminar la esta de los raptores. Está por aquí. Hombre. ¿La hago recta o curva? La hago recta. ¿O no? Es que no hace falta que sea tan grande, en verdad, ¿eh? La puedo hacer así.
Claro, para pa poner aquí la puerta, ¿eh? No lo había pensado. Vale. Y ahora, pues... así, pequeña curvita. No tanto, tío. A ver, quiero que quede guay, tío. Que es que, no sé. Ahí. Vale, y ahora lo saco en recto directamente. Pam. Pam. Joder, tío. Quedo feísimo aquí, ¿eh? Vale, luego al revés. Me cargo esto. Pillamos... no, mapa no. Pillamos aquí. Cerca de esta. Así. Porque poco, ¿eh? Bueno, ni tan mal. No ha quedado tan mal. La idea es soltar aquí dentro velociraptores. No quería hacerles una. A lo mejor es incluso muy grande para los raptores. Pero quiero solo meter raptores aquí. Solamente. Tengo bastante espacio, entonces no hay problema por eso. Ya veré. Si es muy grande luego, pues lo muevo, lo hago más estrecho de aquí a aquí o algo así. Me rilla mucho esta curva aquí, ¿eh? Bueno, está tan mal. Está bien, Chris, no te rayes. Vale, vamos a poner la puerta por aquí. Hostia. ¿Por qué no ha quedado esto recto como yo quería? Ha quedado feísimo. Me cago en la pu... a ver. Por favor, que no veo. Vale, ya está. Vale. Ah, es por el terreno. La concha de la lora. Vale. Ah, sí. Pues ya está. Vale. Ahora sí, de nuevo, la puertita. Queda raro por el terreno. Me da igual, loco. Se puede entrar, pues se puede entrar. Arreglado. Vale, tiene luz, tiene tal. Vamos a quitar. Vamos a quitar, no, vamos a poner agua. Aquí voy a poner el mirador, si cabe, claro. O lo puedo poner aquí también, a ver. No sé si va a caber, supongo que sí. Visitantes. No, visitantes no. Cercado. ¡Ah, no tengo! Pues no tengo dinero. Muy bien. Consigo un fósil de herbívoro. Vale, eso ya debería de tenerlo. O sea, que vamos a conseguir pasta, ¿no? Mira, dinero gratis. Sí. Vale. Brachiosaurio. Y Diplodocus. Let's go. Vale. Oye, consigo un fósil de herbívoro pequeño, mediano, en una expedición. No me la ha dado por buena. ¿Por qué no me la ha dado por buena? What the fuck. Vamos a enviar otra vez de nuevo aquí. A ver si me la da por buena, ¿ok? Pero bueno, he ganado dinero vendiendo los fósiles, así que, oye, ni tan mal. Vale, quería poner esto, mirador. Lo puedo poner aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¿Habéis visto la valla como que atraviesa? What the fuck? Pues atraviesa la valla. Medio raro, ¿no? Ah, porque está en construcción. Cuando no está en construcción se ve bien. Coño, soy idiota, tío. Vale, aquí vamos a poner el bueno. Este es el gordo, pero no, vamos a poner el bueno. 31.000. Estoy perdiendo pasta, yo creo.
Vale. Vale, a ver. La cosa es... Pam, 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 pam. Vamos a quitar todos los árboles. Para ver bien. Vale. Agua. Por aquí más o menos. Ahí, un pequeño tal. Bosque. Pequeño bosque, tampoco muy grande. Arreglado. Montaña, o sea, para quitar terreno. Para hacerlo más plano. Un poquito más plano aquí. No tanto. Hostia. No, 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 al revés. La he liado, ¿eh? ¡Hostia, la he liado! ¿Eh? ¡Hostias! Espérate. Quería esto, aplanar. Un poquito el terreno, tío. Porque era mucha, mucha curva. O sea, mucha cuesta. Ahora vuelvo a poner el agua. Vale, ahí está, agua, arreglado. Vale, el mirador da para toda esta zona. O sea que para aquí no da. Aquí habría que poner otro mirador o algo así. Pero bueno, da igual, de momento. Vamos a meterles tema comida, ya. Que sería carne normal, ¿eh? Cerca del mirador. Y a incubar. Si puedo incubar, va a ser un raptor. Son mínimo dos. Son mínimo dos. Hay que esperar. Hay que esperar, porque si saco uno solo, se va a pirar. Así que no. No, 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 no. Está guapo que sea el camino principal y luego las bifurcaciones aparte. Esta gente ha venido aquí a mirar bichos y ha dicho, vaya, pues no hay nadie, me voy. ¿Ya han venido? Ya han venido, ¿eh? ¡Ue! Del braquidio, pero, tío. Del braquidio. Del braquisaudio este. A ver, me lo llevo, pero quiero el diplo, del diplodocus, loco, necesito más. A ver si puedo sacar un Diplodocus por ahí. Es que este es parcialmente agotado, ¿sabes? Diplodocus only. Ahí voy. Diplodocus. Es que esta misión... Cuidado, ¿eh? Habría que ver el Diplodocus porque me va a pedir mucha pradera. Y no sé yo si va a estar. Va a ser suficiente aquí, ¿eh? Pero bueno. Estamos jodidos, tío. What? Usa el centro de expediciones para desenterrar un fósil de herbívoro pequeño o mediano. ¿No me han dado suficientes fósiles? Ya no entiendo. ¿Pequeño o mediano? ¿Esto no cuenta como pequeño? ¿O mediano? No entiendo, ¿eh? No sé. Vale, cobertura del parque. Me da 200.000. ¿Cuánto sale un refugio? Visitantes, refugio, 250. Lo puedo poner para completar esa.
Vamos a ponerlo que cubra. Uf, que cubra. Aquí me va a joder porque va a estar en medio. Lo meto aquí, tíos. Donde decía yo, hostia, tal. Meto aquí un baño, no sé qué. Puede estar bien, ¿eh? Lo meto aquí. Que hayan varios refugios. Por si hay gente por aquí, pum, vayan directos. Si hay gente por allá, pum, vayan directos. Y ya estaría. Camino, vamos a poner un caminito normal. Vamos a ponerlo, pues así. Y creo que voy a sustituir este a este. Que los caminos hacia zonas sean así. ¿No? Y los caminos principales sean los gordotes. Por ejemplo. No sé. Vale, ve, ir a fósiles. Vale, 300.000. Diplodocus. Calidad media, tío. Consigo un fósil de herbívoro. Pequeño o mediano en una extracción. De un herbívoro pequeño. No que el fósil sea pequeño, Chris. Eres subnormal, mal. Claro, estoy sacando Diplodocus todo el rato. Vale, tiene que ser un bicho pequeñito. Pues sacamos, yo qué sé. ¿Draco cuenta? ¿El torosaurus? Aquí hay un montón, ¿eh? Torosaurus. Torosaurus no sé si cuenta como pequeño, ¿eh? Mayasaurus. No sé qué es Mayasaurus, pero bueno. Mylisaurus. Mylisaurus. Madre mía. Vemos si ese me vale. Vale. Bueno, se va manteniendo muy despacito, pero oye, ¿cómo voy de finanzas? 32. Poquito, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo que no? Un 66%. No me lo ha dado por bueno. ¿66%, dice? Cobertura de los refugios del parque. Ha subido al 70 por la cara. 70. 67. Va bajando y subiendo según le convenga, no entiendo. No tengo ni idea. Esto está donde cubre. Esto cubre poco, ¿eh? A ver, tampoco pasa nada. Que no cubran por ahí, pero yo qué sé. Meterle otro por aquí, ya te digo yo que no. A ver, podría cambiar la puerta para aquí, pero me sería un coñazo gigante. Pasando. ¡Llevo 3 horas! Me acabo de dar cuenta que llevo 3 horas. Me voy. Me voy ya. Madre mía, que me pongo a jugar a esto y se me va la pinza, ¿eh? Se me va la pinza que flipas. Vale, puedo guardar. Guardar. Mi partida. Guardar. Sí, sí, ya, quedamos a las 6, me acabo de dar cuenta. ¿Quieres saber escribir mi partida? Sí. ¿Con qué nombre? Con mi partida. Buah, brutal, ¿eh? O sea, tengo un vicio, salía el menú principal. Increíble, me encanta este puto juego. O sea, está muy guapo. Hostia, qué guapo, el Rex. No hemos podido ver al Rex. Me hubiera gustado ver al tiranosaurio Rex, pero ya lo sacaremos. Para el próximo día en este parque vamos a hacer muchas cosas. El tema fue que fue un comienzo muy lento en este parque, en esta isla. Porque es que no tenía nada, tuve que vender y tal, y bueno, yo qué sé. En fin, nada más, señores. Me voy, que true, me tengo que cambiar, tengo que coger cosas, tengo que, en fin, mil historias. Nos vemos mañana, que es jueves. No sé, me apetece jugar el Don't Starve, pero no quiero sufrir. Ya veremos. Si no, pues un DVD o alguna historia así. Hasta luego, amigos.